Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra fecha de cierre, la presentación final de los trabajos encargados a nuestros maestros y maestras del Instituto de Educación Superior Público de Ayaviri. Bienvenidos a todos. Aquí ya están puntualísimos nuestro maestro Edwin, Julio César, Katia, se acaba de sumar, Janet, Edith, Eddie Wilber, Gerardo, Norma, Emilio, nuestro maestro Denis, maestro Willy, Zenaida, Juan Pastor Rommel, también está Miguel Ángel, Edín, ¿no? Edín, Néstor, Gerardo. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es nuestra última fecha, como lo comentábamos, en la que vamos a cerrar este proceso formativo en el cual hemos tenido el gusto de compartir quien les habla, Cedi Aronés, y también nuestra maestra Edith de Manuel. Este programa ha sido posible a través de la gestión del doctor Edwin Elguera y obviamente la directiva de la institución. Agradecemos mucho la confianza y pues siendo la última fecha en la que además vamos a recibir sus presentaciones, es un gusto tenerlos nuevamente en esta sala virtual. Y que no sea la última, bueno, última dentro del programa, pero con mucho gusto estaremos siempre en contacto. La jornada de hoy tiene dos bloques, bueno, significativamente dos bloques importantes, que sería la presentación de cada uno de los equipos que van a presentar los trabajos encargados, ¿no? El sílabo, pero la sesión de aprendizaje. Para esto, los equipos, por programas de estudio, se han organizado, como ya lo comentaba el doctor Edwin, han tenido sesiones previas, han conversado y han consensuado sus ideas, sus criterios, los alcances de los contenidos y de las herramientas, inclusive a nivel de sesión. Lo van a presentar en 8 minutos, conforme se ha anunciado, ¿sí? Yo propondría más bien que sea a voluntad, es decir, que el equipo que está listo arranca, ¿sí? El equipo que está listo arranca para no esperar ni hacernos demoras. Luego de los 8 minutos vamos a tener una retroalimentación, van a haber preguntas por parte de la maestra Edith, pero también pueden haber preguntas y también comentarios o retroalimentación por parte de nuestros colegas. No estamos aquí con la última palabra, estamos todavía y siempre vamos a estar en un proceso de aprendizaje y será motivo para hacer comentarios. Vamos a procurar, eso sí, que no nos pasemos de los 5 minutos adicionales para poder hacer esa retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces tendremos nuestros cuatro programas, 5 programas, ¿verdad? Para poder presentar. Eso nos va a dar pie a una sucesión de exposiciones. Las puntuaciones y evaluaciones van a ser asignadas por la maestra Edith, ¿sí? Considerando también algunas respuestas al feedback que están recibiendo. Y en los últimos 10 minutos, tendremos un breve cierre con la asistencia también de nuestra presidenta, la maestra Laura Arones. Así que con eso se estaría cerrando nuestra sesión de hoy y estaremos en coordinación para enviar resultados finales. Vamos a tenerlo publicado y también los documentos, ¿no? Las constancias de los certificados de participación del curso. Aquí nos están saludando, van llegando de tiempo que nos vemos, ¿sí o no, mis estimados? Ya los estaba extrañando, de verdad, ¿eh? Me han hecho esperar mucho para esta fecha de cierre, Edwin, con cambios y con todo. Sí, Willy nos dice buenas tardes, están con miedito. Zenaida, mucho gusto. Gerardo, gracias por el saludo. Ahí está Gerardo que nos está escribiendo en el chat. Denis también, muy buenas tardes. Contabilidad, quiere arriesgarse a salir primero. ¡Wow! Excelente. Muy bien. Entonces, antes de ir. Muy bien, Willy, claro, podríamos ser los primeros ya. A la Yang Yang Po.
Bueno, lo importante es que ya están listos. Eso es una muy buena señal, una muy buena señal. Estamos listos. Voy a dar paso a nuestra maestra Edith de Manuel para que nos explique qué criterios, qué aspectos estarían siendo evaluados en esta breve presentación, ¿sí? Y después de su participación, empezaremos entonces con las exposiciones. Adelante, maestra Edith. Gracias. Gracias, doctora Cedi. A ver. Bien, estoy compartiendo con ustedes la exposición del día de hoy, 5 de diciembre. Bien. Lo que vamos a tener en cuenta es la rúbrica de evaluación de esta sesión de aprendizaje. Por supuesto, es una rúbrica, no diré que sea simple, pero sí que es muy puntual. Y contiene cuatro aspectos importantes, ¿no? Entonces, el primer y segundo aspecto básicamente están dirigidos a la competencia docente número 6. El indicador número 3 está dirigido a la competencia número 7 del docente y el indicador 4 está dirigido a la competencia número 8, ¿no? Nosotros tenemos entonces 8 competencias que desarrollar en nuestro desempeño docente, ¿no? Y bueno, a partir de ahora, pues ya nos vamos a ir entrenando en nuestro diario desempeño, en nuestras 8 competencias. Pero en esta oportunidad, lo que vamos a observar, como les digo, es la competencia 6, la competencia 7 y la competencia 8. Dentro de la competencia 6 está la capacidad de planificar. La competencia 7 está la capacidad del dominio de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? De la retroalimentación. Y dentro de la capacidad 8 está el dominio de la evaluación, ¿no? Recoger información de los estudiantes, de los participantes, cómo es que ellos han experimentado la sesión de aprendizaje. Es por esto que en el criterio 1 dice presenta sesiones de aprendizaje. ¿Eso qué indica? ¿No? Capacidades de planificación. Si el docente presenta menos de 10 sesiones, entonces su evaluación será 2 puntos. Si presenta todas las sesiones completas, su evaluación será 5 puntos. En el segundo criterio, que también es de planificación, dice presente herramientas para la ejecución de aprendizajes. Entonces, nosotros, como hemos visto en la sesión anterior, normalmente presentamos siete, perdón, tres herramientas, ¿no? Una herramienta para que va dirigido a consolidar el componente conceptual, ¿no? Como habíamos compartido en la sesión de aprendizaje. En este componente conceptual puede ser un video, puede ser un texto, una lectura, un PDF, ¿no? Para el componente procedimental, bueno, como es presencial, ¿no? Entonces, la actividad misma en sí misma que se desarrolla, la demostración que hace el docente, la explicación que hace el docente, ¿no? O también puede estar dirigido por un video, ¿no? Donde el estudiante va a observar el procedimiento, ¿no? Sí, y para el componente actitudinal, digamos, va las opiniones del estudiante, va la interacción docente-estudiante, tal como ustedes habían indicado, ¿no? Una de sus principales estrategias en su metodología de aprendizaje era la pregunta-respuesta entre docente y estudiante. Eso es lo que ustedes manifestaron y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, ahí, haciendo esas tres actividades, estamos, digamos, integrando los tres componentes de la competencia, el actitudinal, el procedimental y el conceptual, ¿no? Entonces, todo estaría bien, pero si, digamos, en la herramienta solo se presenta, digamos, la lectura, nada más, hacemos la lectura, explicamos la lectura y no hacemos nada más, entonces quiere decir que no estamos integrando los tres componentes de la formación por competencias, porque solamente estamos aludiendo al aspecto conceptual. Pero ustedes, por lo que hemos compartido, me doy cuenta que ustedes, al contrario, ¿no? Inciden en esto del aspecto procedimental y está muy bien. En el tercer criterio dice acompaña y consolida aprendizajes. Bueno, aquí vaya la interacción con el estudiante, ¿no? ¿Cómo es que nosotros
no, interactuamos con el estudiante para que él también dé sus opiniones, dé su parecer, haga sus preguntas, presente sus inquietudes, ¿no? Entonces, allí se presenta la oportunidad de que el docente haga retroalimentación, ¿no? Básicamente, cuando nos observan una sesión de aprendizaje, algo muy elemental es que el docente haga una retroalimentación. Y ustedes lo han dicho en la sesión de aprendizaje, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser a toda la clase. Y en el momento que se necesite, ¿no? Que sea oportuno, ¿no? Y en forma puntual, de tal manera de no dilatar la sesión de aprendizaje. Entonces, ustedes también creo que han considerado este indicador importante. Y finalmente, en este indicador, en el cuarto indicador dice, integra la participación de los asistentes, ¿no? Entonces, muchas veces los docentes, a veces nos dirigimos a un estudiante, hacemos la demostración con un estudiante, lo acompañamos a un estudiante, ¿no? Quizás por la cantidad de estudiantes no nos dirigimos a todos, ¿no? Pero siempre nosotros tratamos de dirigirnos a todos en general, ¿no? Y tratamos de acompañar a uno, al grupo en forma individual o a toda la clase, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Conducir a todos los asistentes y nos dirigimos a todos. Pero si no nos dirigimos a todos, ¿no? Entonces, eso vale 2 puntos. Pero si nos dirigimos a todos los estudiantes, tratamos de llamar la atención de todos los estudiantes, eso es 5 puntos, ¿no? Igualmente en el 3, si no realizamos retroalimentación, bueno, esos 2 puntos, pero si hacemos retroalimentación, sea individual, sea grupal o sea a toda la sesión, a toda la clase, entonces eso equivale a 5 puntos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, inquietud de su parte? Docentes, por favor. Está fácil, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Yo tengo una interrogante. Sí, bueno, esto se nos ha, por la información que ustedes nos han remitido, tenemos entendido que puede ser la exposición del formato de una sesión de aprendizaje o va a ser una simulación de una sesión de aprendizaje, ¿no? Estamos preparados para los dos campos, pero en vista de que hay estos indicadores, pues, ¿cómo hacemos realimentación si solamente vamos a exponer, digamos, la parte del formato que nos corresponde? ¿Podría aclararnos esto, por favor? Cuando ustedes presentan, ustedes en pantalla van a compartir su sesión de aprendizaje. Entonces, el docente o el expositor, porque ustedes van a elegir 2 o 3 expositores, ¿no? Entonces, el expositor, el docente, lo que va a es presentar la actividad, ¿no? Digamos, la actividad sea utilización de fertilizantes, ¿no? Entonces, esta sesión comprende la utilización de fertilizantes y por lo tanto vamos a utilizar la herramienta, digamos, el PDF de la lectura, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el docente? Presenta el PDF de la lectura, comparte su enlace y de repente alguno de los presentes, ¿no?, puede hacer una opinión respecto de la lectura y el docente le puede responder, ¿no? Entonces, cuando el docente hace una pregunta y digamos que encuentra que un estudiante no responde de forma adecuada, el docente puede hacer una retroalimentación, ¿no? Y el docente integra a todos los asistentes cuando, por ejemplo, les hace una pregunta a toda la sesión, hace una pregunta a toda la sesión o envía un enlace a toda la sesión para que todos en conjunto puedan responder. Entonces, ha hecho los 3 componentes de la competencia. Vale decir, no es una sesión íntegra porque se necesitaría de 20, 30 minutos de repente, pero lo que ustedes están haciendo, como decía el profesor Miguel, hay que explicarlo, ¿no? Eso sí, hay que explicarlo. No vamos a desarrollarla. Sí, no lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a presentar, lo vamos a exponer, ¿no? Claro. Lo vamos a exponer. Pero si solamente decimos, por ejemplo, ¿no? Aquí está el PDF de la lectura. Se presenta esto al estudiante para que lo lea, nada más. Entonces, no estamos exponiendo, ¿no? Sí. Estamos leyendo el formato, lo estamos leyendo. Exponer significa... les comparto el enlace a todos, todos tienen el enlace de la lectura
y cualquiera de ustedes puede hacer un comentario o el docente puede hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta de sus saberes previos, puntualmente, claro. Ustedes ya se han preparado, es algo muy puntual. Entonces, exacto, el docente aprovecha esa pregunta para decirlo puntualmente de qué trata la actividad de clase, ¿no? Se puede demorar 2 minutos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces después hace preguntas clave para poder, a modo de evaluación, ¿no? O puede enviar un enlace de un pequeño cuestionario, por ejemplo, en Mentimeter, claro, o de repente en Nearpod, o de repente en Quiz. Ustedes pueden hacer cualquiera de esas herramientas, como estamos de manera virtual. Entonces, algo muy puntual, una sola pregunta y todos responden. Y entonces usted dice, ¿no? Aquí están las respuestas de todos los participantes y como las respuestas se acercan, entonces usted puede hacer una retroalimentación de 1 minuto, ¿no? Y finalmente, conduce a todos los estudiantes y los insta a hacer la siguiente tarea, ¿no? Y con eso pregunta finalmente qué les ha parecido la clase, cuál es el aprendizaje logrado el día de hoy, ¿no? Esas son las preguntas clave cuando termina la clase, ¿no? Y eso sí puede durar 8 minutos. Uh-huh. La maestra Sigmarina también tiene la mano levantada, adelante. ¿O tal vez se aclaró con esta explicación? Bien. Doctora, Seri, doctora Edith, colegas, sí, con todos, buenas tardes. Realmente sé que vamos a responder al propósito del curso y también la actividad, porque finalmente nosotros desarrollamos sesiones de aprendizaje a diario, eso es nuestro trabajo, y lo que quiero puntualizar es en lo siguiente. Particularmente en mi equipo de trabajo hemos desarrollado una sesión de aprendizaje al azar, en el cual seguramente no lo vamos a hacer, ¿no?, de la forma como ustedes, los facilitadores, sean. Pero estamos para aprender. Estamos para mejorar. Por supuesto. Y ese es nuestro propósito. Entonces, yo quisiera, para no dilatar el tiempo, empezar de una vez, y quisiéramos nosotros empezar con la exposición, con lo que es el equipo de profesional de computación informática y arquitectura de plataformas y servicios de tecnología de información. No sé si nos podía permitir y luego seguramente van a estar aclarándose las dudas. Muchas gracias. Entonces, permítame terminar la presentación. Bueno, como usted lo ha dicho, profesora maestra Sigmarina, dice que es aprender toda la vida. En todo momento aprendemos. Pero lo único que yo puedo compartir con todos ustedes, maestros, es que la planificación es la primera condición del buen desempeño docente. Ahí empieza, ¿no? En planificar. Entonces, nosotros planificamos lo que hayamos planificado, lo ejecutamos, eso garantiza en más de un 80% el éxito de nuestra sesión de clase. Muy bien, entonces ahora le damos el pase al grupo, al programa de estudios de arquitectura de plataformas. Sí, antes de que compartan, vayan organizándose, por favor. Yo sí quiero compartir una vista de la lista de participantes que tenemos nosotros en el directorio. Uh-huh. ¿Sí? A ver. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Es un Excel. Sí. Ya, aquí, como ustedes también saben, uno se programa, se plantea las calificaciones rápidamente. Tenemos nuestra lista de por equipos, coordinadores de programa, están los coordinadores docentes del programa de contabilidad, del programa de enfermería, del programa de computación, programa de estudios e industrias alimentarias, producción agropecuaria, inclusive personal administrativo, toda la planilla, toda, ¿ya? La ponderación, como ya se ha indicado, viene de los quizzes, de los sílabos que se han presentado, y lo que vamos a presentar hoy es esta sección de día, ¿no? Que corresponde al 20% de la ponderación final, ¿ya? Eso quería compartir para que quede claro, y vamos a las presentaciones. Vamos a manera de orden. Se estaban proponiendo los colegas de la especialidad de informática, ¿cierto?
pero antes que ustedes estaban los maestros de contabilidad, que lo solicitaron incluso un poquito más temprano. ¿Ya? Entonces, vamos con contabilidad. Primero, el segundo sería informática. El tercero, ¿quién se apunta? Doctora, agropecuaria. Agropecuaria, muy bien. Hasta ahí vamos. Y mientras vamos avanzando, el cuarto, ¿cuál sería? Porque está muy fácil de organizarlo. Disculpen que me entrometa, pero había ya una lista previa que se inscribió contabilidad, de ahí se inscribió enfermería. No sé por qué nos han obviado. No entiendo. ¿Cuál es tu duda, mi estimado Willy? Estuvimos segundo, inscritos en enfermería. No entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a la lista de docentes? Me refiero a la lista de presentación. Segundo está enfermería, por lo que hemos presentado, si se está respetando eso. No, o sea, lo estábamos proponiendo ahora, básicamente. No, no se había acordado todavía ningún orden de presentación. Bueno. Doctora, contabilidad va a ceder a enfermería, que sigan después de computación, contabilidad. Ya. No hay problema. Comenzamos entonces con informática. Continuamos con contabilidad. Tercero sería... Buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. ¿Por qué no lo hacemos mejor salomónicamente, que sea por un sorteo? Porque los de industrias alimentarias también estamos preparados. Entonces, tendríamos mejor lo hacemos por sorteo y listo, ¿no? Yo creo que ya, pues, de acuerdo a eso, ya exponemos. A ver, informática, discúlpeme, o sea, si hacemos un sorteo aquí vamos a dilatar más el tiempo, porque ya estábamos proponiendo de hacerlo como con el orden de la motivación de la presentación. No hay ningún problema, ¿sí? Tampoco hay más puntos o menos puntos. En el fondo, las presentaciones se enriquecen inclusive con las retroalimentaciones de los otros equipos, ¿sí? Entonces tenemos a informática en primer lugar, enfermería. En segundo, tercero, estaba agropecuaria. El cuarto podría ser... Doctora, tercero sería contabilidad. Bueno. El cuarto estaríamos hablando agropecuaria. El último sería... Doctora, habíamos dicho que nosotros también estamos preparados. De industrias alimentarias. Y por eso le digo, pues estaríamos. Sí, todos están listos y todos van a tener la oportunidad. No hay ninguna preferencia, digamos, de esa orden. ¿Sí? Agradezco también que lo comprendan para no dilatar el tiempo. Entonces, vamos en este orden. Empezamos con el equipo de informática, continúa enfermería, continúa contabilidad, continúa agropecuaria y cerramos con industrias alimentarias. Bueno, entonces vamos adelante con la presentación. A ver, equipo. Bien, yo voy a ayudarles con la indicación del tiempo, ¿sí? Voy a poner en el chat y también en la... Voy a interrumpir cuando lleguemos a los 8 minutos, ¿sí? Los demás compañeros de cada equipo también pasen la voz, hagan sus señas internas para que puedan controlar su tiempo. Muy bien. Entonces, maestra Edith, ahí estamos para empezar. ¿Quiénes se presentan? Sí, conforme. ¿Podemos? ¿Ya podemos iniciar, doctora? Doctora Seri. Sí, por supuesto, Edith. Adelante, Sigmarina. Doctora Seri, doctora Edith, primeramente agradeciendo el compartir de sus experiencias. Como indicaba, estamos para aprender. El equipo de profesionales del programa de estudios de arquitectura de plataformas y servicios de tecnología de información y computación informática, conformado por los docentes, mi persona, ingeniero Sigmarina Berts Huancañopa,
ingeniero Gerardo Chambilla Chaparro, ingeniero Elber Fedber Calcina Condori, ingeniero Idelfonso Raimundo Tito Cajia, el ingeniero Hugo Condori Gutiérrez y el asistente en taller técnico Juan Michel Kiss de Guamá. En esta oportunidad vamos a hacer alcance de la actividad de aprendizaje preparado que corresponde a la unidad didáctica de administración de servicios en la nube, que corresponde al módulo 1, soporte técnico y administración de las tecnologías de información. Entonces, vamos a hacer alcance. ¿A dónde va dirigido nuestra actividad? Hacia el aprendizaje de los estudiantes, en el cual consideramos la sesión de aprendizaje número 6, tiempo de duración 2 horas. El propósito: describir y comparar los tipos de servicios en la nube para la administración de la información. Está orientado primeramente al indicador de logro. En este caso, todo lo que es administración de servicios en la nube está considerado en 3 indicadores de logro. 1, correspondiente a la parte conceptual, la aplicación y el diseño correspondiente. Entonces, más nos hemos enfocado a la parte, ¿no?, conceptual. Por ahí que el propósito: describir y comparar los tipos de servicios en la nube para la administración de la información. Y orientado a lo que es la nube o el cloud computing. Indicador de logro. El indicador de logro, hemos considerado específicamente del plan de estudios, ¿no? Y el docente que desarrolla en el presente semestre es el ingeniero Rommel Adrián Alférez Vilca. Enseguida vamos a ver lo que es. Estamos acá. Un momentito, acá me falla mi herramienta. Un momentito. Un momentito. Luego vamos a pasar la posta al ingeniero Hugo Condori Gutiérrez para que continúe con lo que es la parte de contenidos y las competencias para la empleabilidad a utilizar para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Adelante, colega Hugo. Gracias, ingeniero Sigmarina. Buenas tardes, colegas, a todos. Continuando con la exposición, en esta parte lo que es contenidos, se ha tomado en esta sesión lo que es el servicios en la nube, donde se dividen, hay tres, ¿no? Tres contenidos, que es infraestructura, plataforma y de software, ¿no? Esos son los contenidos que hoy en día las compañías utilizan para poder tener un servicio en la nube, ¿no? Y también lo que es competencias para la empleabilidad, donde se abarca lo que es la comunicación efectiva, tecnología de la información, ¿no? Esos dos, en mi parte, me ha tocado, y damos paso al siguiente, ¿no? Lo que es para dar a conocer los contenidos más profundamente, ¿no? Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Buenas tardes, colegas. Bueno, a mí me tocaría en este caso mencionar uno de los momentos que se llama el momento de inicio, ¿no? En donde en este caso nosotros vamos a, digamos, dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, vamos a lo que se llama la motivación, ¿no? El primer momento, ¿no? En este caso vamos nosotros a hacer recuperación de saberes previos de lo que ha ido de repente, en este caso, aprendiendo en las sesiones anteriores o en las actividades de aprendizaje anteriores. Y para, digamos, nosotros, motivarlos aún más, ¿no es cierto? Se presenta, digamos, un video para
obtenido de, en este caso de YouTube, ¿no? Y poder dar a conocer, digamos, en este caso, alguna idea más de lo que ellos han podido aprender y de lo que van a aprender de repente en esta sesión de aprendizaje. Luego viene el conflicto cognitivo, en donde nosotros vamos a darle, ¿no es cierto?, ese golpecito entre lo que va a aprender y lo que ha aprendido, ¿no? Y para eso, en este caso, nosotros vamos a interactuar con los estudiantes y poder dar a conocer, digamos, algunos términos, ¿no? En este caso, de qué es un servidor, qué es un servicio en la nube, ¿no? Hacerle preguntas, ¿no? De lo que conocen y lo que van a conocer. Y también hacer, digamos, referencia a algunos contenidos que se han disertado, en este caso, en el video. Y hacerle, digamos, alguna pregunta, ¿no? Si en el video o en este caso que se ha proporcionado, hay una referencia, en este caso, a los servicios a la nube, ¿no? Y poder, digamos, iniciar las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y para eso, en este caso, nosotros vamos a utilizar como recursos nuestra data displays, el video, ¿no es cierto?, que se va a proporcionar, y la internet, ¿no?, para poder, de repente, en este caso, acceder al link que se le está proporcionando durante el inicio de la sesión de aprendizaje. Obvio que en esta sesión, en el momento antes, digamos, en este caso de la motivación, se dará, en este caso, ¿no?, la presencia de los estudiantes dentro del salón de clase, ¿no? Eso sería con respecto al inicio, en este caso, de la sesión o de la actividad de aprendizaje, ¿no? Daría el paso al siguiente colega para poder, digamos, continuar con la disertación. Buenas tardes, ante todo, colegas. Mi nombre es Romel Alférez y me tocó la parte de la sesión de aprendizaje en la parte de proceso, ¿no? Donde nosotros presentamos ya la información a los estudiantes, ¿no? Interactuamos con los estudiantes mediante el conflicto cognitivo, haciéndole preguntas referentes a sus saberes previos, ¿no? Y mientras nosotros vamos brindando toda la información, ¿no?, con diapositivas, con guías prácticas y con otros materiales y herramientas que nosotros podamos hacer alcance, como por ejemplo, como se hizo en la parte de inicio, con videos, ¿no? Dentro del proceso nosotros damos a conocer qué son los servicios primeramente en la nube, qué tipos de servicios van a existir, ¿dónde se aloja estos servicios? ¿Qué son estos servicios? ¿Son software? ¿Son plataformas? ¿Son infraestructuras? ¿Son servidores? Y entre otros temas que los estudiantes ya han visto previamente en el video de la parte inicial, ¿no? Luego de ello, damos a conocer cuál es la diferencia entre los tipos de servicio de infraestructura, ¿no?, o alquiler de data center, por ejemplo, los tipos de servicio en plataforma, ¿no?, que son exclusivamente software de alquiler para empresas, ¿no?, y lo que es servicios donde se utilizan software en sí, ¿no?, específicos, ¿no?, donde las empresas contratan a los servicios en la nube para ejecutar, ¿no?, algunos de sus procesos mediante el internet, ¿no?, o la manipulación de internet, ¿no? Luego de ello, de explicar la diferencia y trabajar con ellos, ¿no?, se les entrega las diapositivas mediante Classroom, se entrega las diapositivas mediante Classroom o compartiendo de archivos las prácticas o las guías prácticas, ¿no?, y los estudiantes consolidan toda esa información. Puede ser cada uno, puede ser en pares, como dice en la sesión, en este caso lo van a elaborar en pares, y extraen las conclusiones, ¿no? Estas conclusiones las van a presentar personalmente o en grupo, ¿no? En la pantalla donde están en el laboratorio y aclarando o se aclara algunas dudas por parte de nosotros, de los docentes, ¿no? Indicando cuál es la diferencia, qué funciones tiene cada tipo de servicio y entre otros, ¿no? Luego ya pasamos a la siguiente etapa que va a continuar mi siguiente colega. Muchas gracias. No ando con la exposición. Ya terminaron el tiempo. Tienen un minuto para cerrar, ¿sí? Doctora Sedia, doctora Edith, colegas, muy buenas tardes. Continuando con el proceso de la sesión de aprendizaje, el cierre. Jóvenes, para concluir esta sesión, nosotros le pedimos que ustedes hagan un cuadro comparativo para diferenciar los tipos de servicios que se presentan en la nube. Sabemos que la innovación tecnológica
ha migrado a diferentes tipos de servicio para garantizar, para tener una agilidad. Para estos jóvenes se pide un cuadro comparativo. Así va también, nosotros pasamos a interrogantes. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Cuál es la utilidad de estos servicios? ¿Dónde se puede implementar estos servicios? En este aspecto, jóvenes, vamos a proponer cómo se puede implementar. Lo paso al siguiente docente para concluir la sesión. Bueno, voy a suplir lo que es el tiempo del ingeniero Elber. Él, por situaciones y razones familiares, no se encuentra en el lugar, se encuentra en un lugar donde no hay cobertura. Entonces vamos a terminar con lo que es la parte de la evaluación, en donde el indicador de logro de la sesión de aprendizaje es realiza la comparación de los tipos de servicio en la nube de manera acertada. Entonces aquí los estudiantes elaboran un cuadro de comparaciones para identificar los servicios en la nube y para ello utilizamos el instrumento de la lista de cotejos. Y finalmente terminamos con la referencia bibliográfica de acuerdo a lo planificado en el sílabus. Es nuestro contenido o nuestra participación, doctora Seri, doctora Edith. Muchas gracias. Colegas, de igual manera. Muy bien. Maestra Edith. Estás en mute. Ah, perdón, no estaba. Sí. Bien, en las herramientas para la ejecución de aprendizajes, como se ha observado en la sesión de clase, no están. Aunque estemos en la presencialidad, ahí en su sesión de clases dice diapositiva. Entonces, así que la clase sea presencial en toda su extensión, al 100%, la diapositiva debe estar ahí con su enlace, ¿no? La descripción del plan de clase está excelente, está muy bien. Entonces, cuando dice los estudiantes observan la diapositiva o observan el video, dos puntos, el enlace. Entonces, lo que falta allí solamente son las herramientas para la ejecución del aprendizaje. Luego dice, en la parte de proceso, dice construcción del aprendizaje. Y eso está excelente porque todo proceso empieza con la construcción. En cualquier industria, en cualquier procedimiento, siempre empezamos con la construcción de algo, del objeto. En este caso, la construcción del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que falta allí? La aplicación, el cómo utilizar, que sí lo han descrito, pero es necesario que lo rotulen, ¿no? Aplicación del aprendizaje. Entonces, se puede observar cómo han construido el aprendizaje y cómo lo van a utilizar, ¿no? Pero sí lo han descrito los profesores, solamente falta que lo rotulen, ¿no? Ahora, en la parte final, se tiene que colocar también la herramienta de acceso para que hagan el cierre, ¿no? Si el cierre, digamos, es de los estudiantes, cómo se han sentido, pues hay que poner esa pregunta, ¿no? A ver cuál es el aprendizaje logrado, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque la sesión de clase no es para nosotros, es para que se le entregue al estudiante. Es decir, estamos en marzo, primero de marzo, empezamos a desarrollar 16 planes de clase, o entiendo, para todo el semestre, pero primero de abril se le entrega al estudiante los 16 planes de clase. Entonces el estudiante dice allí, ¿no? Los estudiantes observan el video, pero solo dice observan el video. Pero si nosotros colocamos ahí el enlace del video, el estudiante tiene acceso al video. Dice allí, los estudiantes ingresan al cuestionario. Entonces el docente decide cuándo lo habilita. Pero ahí está el enlace del cuestionario, ¿no? Entonces esa es la planificación. Si no hacemos eso, entonces nuestro plan de clase se convierte en una descripción, pero no en una planificación. Y qué bueno, al contrario, profesora Sigmarina, todo el equipo del programa de estudios de arquitectura de plataforma, al contrario, presentar así su plan de clase, entonces, ¿qué va a suceder? Próximo año, 2023, ya sabemos y nos vamos a dirigir a eso.
que nuestros planes de clase tienen que ser desarrollados en su integridad antes del inicio de clases. Y que al inicio de clases, nosotros al estudiante le hagamos llegar nuestros planes de clase con todos los enlaces que ellos requieren para ir observando y midiendo sus posibilidades y sus recursos, para que ellos también vayan gestionando. Dicen, ah, ya vamos a utilizar estas herramientas, y yo cómo voy a ir gestionando, y llegado el momento, ellos estén preparados. Lógicamente, el docente habilita las tareas en el momento oportuno, pero están las herramientas. Muchas gracias al programa de estudios de arquitectura de plataformas. Doctora, un aporte al respecto de nuestra experiencia que trabajamos acá con los estudiantes. Realmente sus alcances podemos ponerlo en práctica, pero sin embargo, son 12 unidades didácticas que se desarrollan en un semestre. Sin embargo, si vamos a llenarlos de documentos, de las actividades de aprendizaje, que el estudiante no lo va a tomar quizás en mucha referencia. Pero sin embargo, en la contextualización o en la planificación del sílabus, se les explica, es una semana exclusivo para ello, y conocen de qué herramientas se van a valer ellos para responder, ¿no?, al aprendizaje. De igual manera, los docentes proponen, por eso se llama consensuar, la planificación de la unidad didáctica. Pienso que en ese documento, que es el sílabus, es la partida de la unidad didáctica, ahí está la parte de la evaluación donde se le indica por cada indicador de logro y por lo que son los elementos de capacidad, qué es lo que vamos a utilizar. Nada más mi aporte, doctora Edith, doctora Cedi. Vamos a poner en práctica en el siguiente año. Muchísimas gracias. Y gracias también, colegas, quienes nos han prestado la atención. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, primera presentación, así que ahora vamos a regalar un aplauso virtual y enseñas para los colegas que han presentado ahora su presentación. Ese es un aplauso virtual, sí, y también están ahí las reacciones. Excelente. Quería pedirle, maestra, usted nos dictó un nombre de uno de los colegas que estaba como asistente o auxiliar, si no me equivoco. ¿Podría repetir? Porque tengo en lista al ingeniero Elber, al ingeniero Ildefonso, al ingeniero Rommel, al ingeniero Hugo, la ingeniera Sigmarina, pero había alguien más. El técnico, Juan Michel, Quistahuamán. Gerardo también está. Gerardo. Gerardo, ¿qué apellida? Chambilla. Ya estaba acá. Listo. Bien, nos preparamos entonces con la segunda presentación. Al equipo de enfermería. Ya estaba listo, ¿verdad? Antes de empezar, les vamos a pedir siempre que nos expliquen, por favor, quiénes son los integrantes del equipo para tener claridad en los nombres, ¿sí? Bien, doctora Cedi, doctora Edith, colegas, ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, vamos a presentar la sesión de aprendizaje del equipo de enfermería técnica. Para lo cual los colegas que van a participar en la exposición de esta sesión de aprendizaje número 1, tema primeros auxilios, está el licenciado Willy Omar Zucapu Cardiles, la licenciada Janet Terrazas Díaz, el técnico Felipe Laura Llana, la bachiller Elizabeth Limachi Catunta y mi persona, la licenciada Norma Lida Huizati. Ellos son los docentes que integramos la plana de docentes de enfermería técnica, doctora Cedi y doctor Edith. Para dar inicio, voy a dar pase a la colega Elizabeth para que pueda dar a conocer la parte que le corresponde. Adelante, colega Elizabeth. Gracias. Doctoras Cedi, doctora Edith, docentes, tengan una buena tarde.
El programa de estudios de enfermería técnica va a dar a conocer la sesión de aprendizaje número 1, el cual como tema tenemos primeros auxilios. Los datos informativos que vamos a tener va a ser la unidad didáctica primeros auxilios, el semestre que vamos a tratar va a ser segundo, docente licenciado en enfermería, William Marzo Capucardiles, la duración de 6 horas pedagógicas, la fecha 22 de agosto del 2022. El logro de aprendizaje. Va a ser identificar los aspectos generales de primeros auxilios, identificando los principales riesgos de vida. Vamos a dar pase a la licenciada Norma. Bien, doctora. Continuando con las estrategias metodológicas de la sesión de aprendizaje, mi persona va a dar a conocer la fase del inicio. En cuanto a la motivación, sabemos bien que la motivación es muy importante para despertar el interés de los estudiantes y para que la sesión sea participativa. Para ello, todos los estudiantes van a escuchar de lo que trata los primeros auxilios. En relación a los primeros auxilios, vamos a incluir una idea de atención. Es decir, tienen que estar atentos, tienen que estar alertas en cuanto a lo que es lluvia de ideas. Se va a plantear una serie de interrogantes. Dentro de ellos está, ¿sabremos cómo atender y reconocer riesgos? De hecho, que los estudiantes tienen que saber actuar en el momento de que se presente un primer auxilio. En cuanto al recojo de los saberes previos, es importante tener una información. El estudiante tiene que saber escuchar, tiene que saber ver, ¿no? Tiene que saber atender a un herido en el lugar de los hechos, sea en un accidente, sea en una piscina, sea en un parque. Entonces, en lo que es lo recoge de los saberes previos, se tiene que ver en este caso qué conocimientos tenía anteriormente el joven y qué conocimientos tiene ahora y cómo lo va a poner en práctica en la vida real. En cuanto a lo que es el conflicto cognitivo, si bien es cierto, vamos a hacer que el estudiante pueda reflexionar, pueda internalizar todos los contenidos o todas las interrogantes que se ha planteado. En este caso tenemos que relacionar la parte de la literatura con la parte de la realidad. Se plantea interrogantes como, por ejemplo, si el herido es un familiar, ¿qué realizaría o cómo actuaría usted? ¿No? ¿Qué acciones tomaría al respecto? Para ello, en esta fase del inicio, se va a usar lo que es la pizarra y los plumones y casuísticas. La casuística está dentro de todo este proceso de la secuencia estratégica en lo que es las interrogantes en base a casos. Por ejemplo, si estuviese en un parque, ¿cómo atendería a una persona que se ha desmayado? Y al hablar de primeros auxilios, doctora y colegas, pues es bastante amplio. En este caso solo estamos viendo los aspectos generales. A continuación voy a dar pase a mi colega Willy con la parte de desarrollo. Muchas gracias. En la parte del desarrollo hemos considerado poder utilizar como recursos de igual forma la pizarra, pero previamente a eso también podríamos nosotros utilizar el database, cartillas informativas, y las vamos a utilizar y lo explico en este caso. Para el análisis de caso, vamos a iniciar con el proceso de la definición. En esta parte del desarrollo, nosotros hemos considerado los temas principales que están en negrita y subrayados, que corresponden marcados en el desarrollo del sínodo. En este caso, solamente se han puesto pequeñas definiciones, muy breves, pero entonces vamos a desarrollar a través de un recurso de proporcionar un material. Parece que no ayuda mucho, ¿sí? Ok, ahora sí. Por ejemplo, acá están los principios que se les va a compartir y se van a analizar principio por principio y algunos también a través de caso y, por supuesto, la revisión de bibliografía. Y acá tenemos también la parte que se va a trabajar, lo que no se debe hacer con la víctima, como parte del desarrollo. Y ahí viene la importancia y los principios que se van a utilizar, y estamos utilizando los recursos bibliográficos o la revisión bibliográfica. Al mismo tiempo, cuando hablamos de materiales y la utilidad, trabajaremos a través del taller de un análisis verbal de procesos de desarrollo de lluvias de ideas, interacciones, trabajo de grupo,
viendo la circunstancia, cómo podemos ir mejorando lo que ya se ha planteado, y por supuesto ya tenemos una línea donde vamos a caminar, ¿sí? Pero no va a quedar todo eso ahí, sino que al estudiante se le tiene que proporcionar, y en este caso este es el manual que se le va a proporcionar, de toda esta área que corresponde, y por supuesto un material completamente actualizado que corresponde a la temática que se está tratando. En este caso están todos en esta parte, y entonces se les va a proporcionar todo este material a desarrollar, ¿sí? Eso es en relación al desarrollo. Colega. Bien, a continuación vamos a dar pase al colega Felipe con la fase de cierre. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. En el cierre tenemos, está la aplicación y las preguntas metacognitivas, ¿no? En la aplicación podemos verificar cómo aplicar los primeros auxilios, también la verificación, cuánto se aprendió, ¿no? Y en las preguntas metacognitivas tenemos... ¿qué son los primeros auxilios? ¿Cuáles son los objetivos, no? La importancia de los primeros auxilios. También está hasta dónde se aprendió. ¿Qué materiales se utilizaría, no? En un accidente, podríamos decir en un accidente automovilístico, ¿no? Ahí tendríamos todo material improvisado, ¿no es cierto? Entre otras preguntas, esto sería en cuanto al cierre de... en la aplicación y preguntas metacognitivas. A continuación, damos pase a la colega Janet Terrazas con lo relacionado a evaluación y bibliografía. Bueno, gracias por el pase, licenciada Norma. Efectivamente, continuando con la disertación del tema del día de hoy. En el caso de lo que es la evaluación, si bien es cierto, la evaluación tiene que ser permanente, desde el momento en que ya se ha desarrollado el tema, ¿no? Entonces ya tenemos que ir viendo nosotros que el estudiante que tanto ha absorbido las ideas, ¿no? El tema en sí. También en la evaluación nosotros vamos a utilizar las fichas, ¿no? Recojo, ¿cómo se dice esto? Las fichas o fichas de cotejo, ¿no? Y también algunas rúbricas. Y dentro de ello también podemos hacer unas preguntas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de primeros auxilios tenemos que nosotros saber, como los estudiantes, ¿no? Tienen que saber lo que es la identificación, la diferencia entre urgencias y emergencias. Para nosotros recién, ¿no? Poder... Un minuto adicional, ¿sí? Asistir al paciente. Okay. Para poder asistir al paciente, ¿no? Y también tenemos que ver el nivel de respuesta que tiene el estudiante, ¿no? A las preguntas que vayamos a hacer, si lo hace, de qué modo, está sorprendido, está activo, es participativo, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es evaluación. Y en cuanto a lo que es bibliografía, ¿no? Específicamente mencionarlos, ¿no? Uno para lo que es la bibliografía para el estudiante, en el cual puedan buscar información, y otro para el docente, ¿no? Con el cual se tiene que trabajar, ¿no? Y nosotros, siendo de salud, trabajamos generalmente por unas RMs del Ministerio de Salud, ¿no? Que cada año se va actualizando en diferentes estrategias sanitarias. Bueno, eso sería de mi parte, doctoras. Muchísimas gracias. Ya. Muy bien, gracias. ¿Podría ubicar en la primera parte, por favor? Ya, está muy bien. Respecto de la, de repente descender a toda la, a todo lo que es inicio y desarrollo, perfecto. En la parte de inicio ustedes han colocado las preguntas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están exponiendo las herramientas que van a utilizar en la sesión de clase. Entonces, eso está bien, exponer las herramientas. Entonces, ahí están poniendo las preguntas, que pueden ser en forma de enlace, que pueden ser como preguntas, ¿no? En formato de Word, y eso está muy bien. Entonces, califica. En la parte de desarrollo, lo que ustedes han expuesto, digamos, es una parte o una síntesis de la teoría a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que aquí se tiene que hacer en el desarrollo, si ustedes parten desde la definición para llegar a los materiales y a la utilidad, entonces observo que están utilizando
un tipo de razonamiento deductivo, ¿no? Desde la idea general hasta la idea específica. La idea general, ¿cómo se define? Primeros auxilios. La idea específica, al final, ¿qué material utilizar en caso de? Entonces, están yendo de un tipo de razonamiento, de lo genérico a lo específico. Y eso está muy bien, pero no tenemos que poner aquí en el desarrollo la síntesis de la teoría, no. Lo que tenemos que hacer es, si lo que queremos compartir con el estudiante es la definición, lo que tenemos que colocar allí es el enlace de la lectura que ha presentado el docente, ¿no? Entonces, ese enlace tenemos que colocar allí, ¿ya? Y en cuando nosotros queremos hablar de los principios y del material, quiere decir que el estudiante va a hacer uso de un principio y va a manipular un material y lo va a utilizar en el caso de un accidente específico, ¿no? O de la atención de una herida en forma específica. Entonces, ¿qué se debe colocar allí? La gráfica, ¿no? O el dibujo que el estudiante o que usted va a observar para que se desarrolle eso en clase. Supongamos que yo soy su evaluadora, ¿no? Soy su supervisora. Y usted me dice, principio, actuar con rapidez, pero conservando la calma, el traslado adecuado. Yo no sé lo que es el traslado adecuado, no sé en qué consiste el traslado adecuado, pero usted sí lo sabe. Entonces, en la sesión de clase se grafica ese tipo de traslado, ¿no? Dice materiales de utilidad, como usted mismo ha indicado, no va a ser el tipo de atención a todos los tipos de heridas o de accidentes que se puedan producir o digamos víctimas que se puedan atender, pero va a ser uno en específico. Entonces, ese uno lo tiene que poner ahí en forma de video, o sea, el enlace de video, o puede poner la imagen, o puede hacer una gráfica, ¿no? Y describir, los estudiantes observan los siguientes materiales y su utilización en el caso de, ¿no? En el caso de tal o cual accidente o atención de herido o herida, ¿no? Entonces, el estudiante y usted van a observar, el evaluador también. O sea, el plan de clase tiene que ser tan comprensible como para el evaluador, como para el docente y como para el estudiante, ¿no? Entonces, sí está bien la temática que ustedes han utilizado, ese razonamiento que va de lo genérico a lo particular, sí está bien. Lo que falta es exponerlo para que tanto el evaluador como el docente como el estudiante lo puedan comprender, aunque el docente no lo explique. Digamos que yo soy estudiante, tengo este plan de clase, y me dice la definición de primeros auxilios, debo pulsar ahí donde dice definición, debo pulsar en el enlace del texto que el docente ha expuesto. Donde dice materiales de utilidad, debe haber ahí una imagen de qué material voy a utilizar o un enlace de un video de cómo utilizar, ¿no? Entonces yo lo veo eso, esa es la forma de utilizar el material o cómo se manipula, ¿no? Cuáles son las condiciones para manipular. En el caso de aplicación, ustedes sí han expuesto la herramienta, dice que es un primer auxilio, ¿no? Entonces, sí, esa es una herramienta para que el estudiante pueda saber a qué él debe responder. Y esta pregunta metacognitiva, nosotros tenemos que hacer esta pregunta dirigida al indicador de logro. Dice, ¿qué es un primer auxilio? Quisiera aprender a actuar, ¿no? Entonces el alumno hace una pregunta más allá de lo que ha aprendido, de cómo va a utilizarlo. Entonces nos dirigimos a la primera parte donde está el indicador de logro. Por favor, puede subir en la parte de la cabecera. Ahí dice, ¿no? Identifica aspectos generales de primeros auxilios, identificando principales riesgos de vida. Entonces, si esa pregunta va dirigida a esa identificación, está excelente, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte, ¿no? Mi colaboración para ustedes. ¿Me permiten? Sí, claro que sí. Sí. Solamente me gustaría, doctora Edith, aclarar un punto. En primeros auxilios no puedo yo exponer materiales, porque no existen. Yo no podría decir que primeros auxilios se va a hacer con una férula,
o con una venda. Eso no existe. Primeros auxilios es en el lugar in situ. Entonces, en lo personal, cuando yo trabajo esta unidad, yo les digo, necesito materiales. Piensen, porque se les ha proporcionado, como usted lo ha mencionado, no necesitamos dar de repente el enlace, lo que se hace es proporcionar los materiales al inicio, ¿no? Como están estos libros, estas cartillas acá, y el estudiante tiene que leer, y ese material lo va a utilizar, como muy bien la colega lo ha expuesto, en la parte bibliográfica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construir el conocimiento, y el estudiante sale afuera, entre comillas, del salón, o dentro del salón, dependiendo de la actividad, y entonces busca un palito de un helado, puede buscar una chalina, puede buscar una rama de árbol, etc. Y entonces tiene que traer el palito y decir, este es un material de primeros auxilios, pero ¿cuál podría ser la utilidad a lo que crea? Entonces creamos el conocimiento en base a lo que ha leído y en base a lo que piensa, lo que ha visto, y entonces funciona que después damos el conocimiento verdadero, real, en tener que sacar algunos postulados equivocados o ideas equivocadas y entonces poner conocimiento correcto, porque en este caso son profesionales de salud y necesitan tener un conocimiento correcto. Solo eso, doctorita. Ah, ya. Muchas gracias por la aclaración entonces. Muy bien. Entonces, ¿puede liberar la pantalla, por favor? Y le regalamos un aplauso también a los equipos, al equipo que se acaba de presentar. Sí, Bisdeña dice, se pasaron de tiempo. Sí, se pasaron de tiempo. Pero miren que hay mucha riqueza, ¿no? Uno quiere abundar y profundizar. Pero eso es lo rico de estas presentaciones. Ok. Pero sin embargo, sí queremos regalarle unos minutitos, pues no un minuto, unas yapitas para que pueda presentar bien. Antes de pasar al tercer equipo, quiero pedir a las profesoras, a los dos equipos que acaban de pasar, que en el chat, por favor, pongan la lista de los participantes de su equipo, ¿sí? Entre comas, el nombre completo de cada participante de su equipo, indicando. Está bien, ¿no? Doctora, está ahí, perfecto. Listo. Está bien, doctora. Entonces, adelante. Maestra Edith. Sí, entonces invitamos al programa de estudios de contabilidad. Doctora Seri, doctora Edith, buenas tardes. Buenas tardes. Como también con los colegas, con todos, buenas tardes. En esta oportunidad, el grupo de contabilidad nos presentamos para exponer la sesión de aprendizaje número 9. Los que integramos son mi persona, Emilio Mamani Machaca, CPC, Juan Pastor Pari Bacase, CPC Julieta Briseida, Rafael Pari, CPC Denis Soledad Velázquez Astete y CPC Zenaida Mamani White. ¿No? Son los que van a participar en el desarrollo de esta sesión de aprendizaje. Bien, el programa es contabilidad, ¿no? El tema o la sesión es número 9. El módulo que corresponde son de operaciones contables y financieras. La unidad didáctica que es importante es de contabilidad de sociedades mercantiles, ¿no? Yeah. Una de las unidades muy importantes que se desarrolla en el programa de estudios, ¿no? Del cual nosotros, el tema que está programado para esta ocasión es proceso de constitución de empresas según ley general de sociedades, que es muy importante para los estudiantes que deben de conocer tantos tipos de sociedades que tenemos como empresa también. Y luego, del cual su indicador de logro, ¿no? De la competencia que es muy importante que los estudiantes tengan que tomar en cuenta, son que describe formas societarias de acuerdo a la ley general de sociedades. Es el principal objetivo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? El docente que va a desarrollar. Ahora,
Para iniciar, primeramente, ¿no? Tenemos que indicar a los estudiantes en todas las sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que deben de realizar? De repente tomar mucha atención, haber lecturado, ¿no? Sobre el tema, y estar pensando siempre, ¿no? Porque a los estudiantes nosotros siempre decimos, ¿no? Que ustedes tienen que pensar en constituir una empresa, ustedes tienen que ser empresarios en el futuro. Entonces, pues de ahí que aquí en esa unidad didáctica ya se le ha dado una, ¿no? Sobre la ley de sociedades, la ley 26887, la cual han de leer con anticipación, ya se les ha alcanzado, ¿no? Ahora. Luego, el docente en todas las sesiones de aprendizaje necesariamente tiene que, ¿no? Indicarles qué es lo que tienen que desarrollar. Ya se les ha indicado que tienen que desarrollar algo lecturado, ¿no? La ley sobre la ley de sociedades. Ahora seguramente han revisado y muestran entendido. Luego, el docente necesariamente tenemos que dar la bienvenida, se le pregunta, ¿no? ¿Cómo han estado la semana, cómo les ha ido, darle un aliento a los estudiantes. Y luego, para que se motiven, vamos a mostrar, o se va a mostrar sobre este video que se ha bajado de YouTube, la cual deben de haber escuchado, que tiene una duración de 30 minutos, ¿no? Ahí está sobre las sociedades o la formación de sociedades o tipos de sociedades, ¿no? Entonces, una vez que hayan escuchado, a los estudiantes se les pregunta, ¿no? ¿Qué tipo o qué forma de sociedades les convendría, ¿no? Aquí, nuestra sociedad peruana o nuestra economía peruana, ellos también pueden estar pensando en lo posterior, integrar, reformar, ¿no? Ese tipo de sociedad. Entonces, hasta ahí mi participación. Le doy paso a la colega Denis. Bien, doctora, buenas tardes y a todos los colegas presentes. ¿Se me escucha bien, doctora? Sí. Ya. Mi persona está a cargo de la parte del inicio, parte de recuperación de saberes previos. Hemos subido ya el archivo de la Ley General de Sociedades, que está en el Classroom, como anteriormente el ingeniero le ha mostrado. Ya los alumnos han leído la ley, ¿no? Entonces, vienen las preguntas de recuperación de saberes previos. Para hacer la pregunta de recuperaciones de saberes previos, perdón, tenemos que enfocarnos en el indicador de logro, ¿no? Que es describe las formas societarias de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Esa es la pregunta. Tendríamos que preguntar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este indicador, si describe las formas societarias de acuerdo a la Ley General de Sociedades, entonces, como docente me formulo la pregunta, les formulo a los jóvenes, ¿podría usted describir la organización de las formas societarias en el Perú? Entonces, de esa manera voy a saber sus saberes previos de los alumnos. Algunos dirán, sí, sí conozco, ¿no? Conozco la sociedad anónima abierta, conozco la sociedad anónima cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, o también solo conozco la EIRL, indicarían los alumnos, ¿no? Y también algunos dirían, ¿no? Sí, sé que en sociedad anónima abierta son dos accionistas hasta 750 accionistas. Y para sociedad anónima cerrada son dos accionistas hasta 20 accionistas, ¿no? Y así para EIRL, máximo uno, por eso es empresa individual de responsabilidad limitada. Así cada uno según a lo que han leído, según el archivo que se ha publicado en el Classroom, ¿no? Entonces, los estudiantes, según a lo que han revisado, responden a esta pregunta y mi persona puede diagnosticar qué saberes previos tiene. Luego, hacemos la pregunta de conflicto cognitivo, ¿no? Como bien sabemos, aquí tenemos que considerar dos aspectos muy importantes,
uno que es lo que dice su experiencia y otro lo que dice la literatura actual. Entonces, yo pregunto, ¿no? Interactúo con los estudiantes y les pregunto, ¿es recomendable constituir una empresa como persona natural? Ellos dirán, sí, porque me evito de todo el proceso, todo ese papeleo y me evito de leer la Ley General de Sociedades, ¿no? Eso vendría a ser su experiencia, ¿no? A lo más fácil, ¿no? Y ahí mismo en la pregunta dice, según la normativa vigente, ¿qué indica? La normativa vigente indica que no es recomendable constituir la empresa como persona natural. ¿Por qué? Porque si un día la SUNAT te multa con una sanción, podría llegar a afectar a tus bienes como persona natural. Cuando eso no pasaría si tú constituyes tu empresa como sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad comercial de responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada. Eso sería en cuanto a mi participación. Paso la palabra a mi colega Juan. Bien. Doctora Cedi, colegas, están ustedes, reciban ustedes cada uno un saludo fraterno. Mi persona en esta oportunidad va a desarrollar lo que es el momento de desarrollo. Como ha manifestado mi colega, de que la sesión de hoy es la constitución de sociedades. Para hablar de esto, el estudiante ya tuvo conocimientos, ya recibió los videos, las diapositivas, para que ellos puedan analizar y luego interpretar, ¿qué cosa? La ley de sociedades. Entonces, con ese conocimiento ya hoy, en nuestra sesión como docente, yo voy a participar en guiarles, orientarles cuáles son los pasos para poder constituir una empresa. Entonces, ellos deciden. Nosotros decidimos. Profesor Juan, vamos a añadir un minutito, ¿sí? Adelante. Bien. Entonces, los estudiantes vienen a describir, a formar su empresa, determinando la clase de empresa, que para ello tienen que agregar la razón social. Para constituir una empresa no solamente es en la clase, ellos tienen que saber coordinar con las diferentes instituciones que se tienen que cumplir requisitos, como la SUNAT, SUNAR, el municipio. Entonces, primer paso, tienen que formar, nominar su razón social y eso hacer buscar en registros públicos. Segundo paso, tienen que elaborar su acta de constitución y su estatuto, ya es trabajo interno de la empresa. Tercer paso, tendrá que recurrir a la notaría para que ellos puedan levantar la minuta y el testimonio. Teniendo estos dos documentos, se tiene que recurrir a registros públicos. Entonces, ellos, esa secuencia, esos pasos, con ese conocimiento ya van elaborando su propia constitución, su propia empresa. Y enseguida, después de estar registrados, deben de recurrir a la municipalidad para la autorización de su funcionamiento. No solo eso, también tienen que tener conocimientos de la parte tributaria, porque ellos tienen que, la SUNAT van a estar vigilados por la SUNAT y ellos qué impuestos deben de pagar a la SUNAT. Asimismo, qué libros deben de llevar. Eso sería por darte en forma resumida. Paso a mi colega Julieta seguidamente. Concreción, por favor, ¿sí? Concreción. Okay. Bueno, antes de la... Ok, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, vamos a ver pues la etapa o la tercera parte que es el desarrollo de sesión, que viene a ser el cierre, que es una parte y un aspecto importantísimo al desarrollar las sesiones, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar unos cuantos minutitos o segundos, perdón, a mi colega Zenaida, quien se preparó la parte de Evalúa. Por favor, Zenaida. Ya. Bien, buenas tardes. Como parte final de la sesión de aprendizaje, tenemos la evaluación. En este caso, nos vamos a valer de un formulario en Quizzes, el cual el estudiante va a desarrollar y va a permitir también a,
al docente, ¿no? Valorar el desarrollo de la sesión y, bueno, tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar, ¿no?, la sesión de aprendizaje. Eso sería todo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer una retroalimentación chiquitita, cortísima. Voy a pedir a mi colega Zenaida que pueda presentar, por favor, la pantalla. Yo voy a realizar pues las preguntas luego de haber realizado el desarrollo de la sesión. Realizamos la retroalimentación, que es un punto muy importante. Este ejemplo, por ejemplo, es para pues ilustrar cuánto han aprendido mis estudiantes de los conocimientos teóricos, ¿no? Por ejemplo, Zenaida, si me ayudas, please, voy a hacer, por ejemplo, la consulta, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer antes de realizar la constitución de un tipo de sociedad? ¿Cuáles son las ventajas, las diferencias que cada una tiene? Porque cada una tiene una característica diferente, ¿cierto? Bueno, muy bien, apreciados, queridísimos estudiantes. Ustedes aprendieron en la parte teórica que cada tipo de sociedad tiene pues una característica. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen una presentación de su capital en acciones y otras están por participaciones, ¿no? Y también tenemos la cantidad de socios o accionistas que ellos conforman cada una, las ventajas y desventajas que cada una tiene. Colega Zenaida, si me ayudas, por favor, con la presentación de la pantalla. Ya. Ya. Entonces, yo voy a dar la retroalimentación. Explica, no tienes que hacer la demostración. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya. ¿Qué va a suceder? Yo voy a presentar, obviamente, el ejemplo y voy a realizar las preguntas que con respecto al desarrollo que hizo ya mi colega Juan, ¿no? Lo primero que realizamos es elaborar la minuta de constitución. Entonces, apreciados estudiantes, ¿cuáles son los requisitos? Pues primero la reserva de nombre, documentos personales, descripción de la actividad económica y el capital social. Una vez, continúa por favor, y así sucesivamente pues en cada etapa para la formalización pues de las empresas. Yo sé que el tiempo apremia y vienen a hacer mis preguntas. Estás usando el doble de tu tiempo, estás usando el doble de tiempo. Vamos a cuidar el tiempo para los dos otros equipos, ¿sí? Concreción, les decíamos, concreción. ¿Qué va a suceder? Va a suceder, claro, que los alumnos responden a esto, punto, ¿no? Claro, sí, responden las preguntas. Entonces, de acuerdo a ello, pues daré, en este caso, el reforzamiento, claro, a diferentes aspectos en las debilidades que yo encuentro, ¿no? Luego tenemos la bibliografía, que es un punto muy importante para pues darle un sustento teórico y un sustento al desarrollo del tema. Muchísimas gracias, es el equipo de contabilidad. Muy bien, colegas, con maestros. Bien, en lo que es las herramientas para la ejecución de aprendizajes, en el segundo indicador, están muy bien, las han presentado, excelente, sus enlaces de todas sus herramientas. En el proceso de acompaña y consolida aprendizajes, lo han explicado, pero no lo han expuesto en su plan de clase. ¿Cómo así? Cuando el profesor ha explicado de que el estudiante va a observar todo ese proceso de la constitución de una empresa, ¿no? Si es natural o si es persona jurídica, creo. Entonces, ¿por qué ¿por qué la disyuntiva de mejor que sea jurídica en vez de natural, ¿no? Entonces, dice que la formación por competencias básicamente es porque el estudiante aprende haciendo. Entonces, cuando lo ha explicado el profesor, lo ha explicado como si el estudiante lo aprendiera haciendo. Pero en el plan de clase no lo explica de esa manera. En el plan de clase es muy escueto y solamente dice... la pregunta que va, lo que va a hacer el estudiante, se va a formar en grupos y va a responder. Pero no, en el plan de clase no describe eso que usted ha explicado, ¿no? Por ejemplo, podría ser en que los jóvenes observan los formatos de los requisitos para la conformación de la empresa, ¿no? Y ahí en los enlaces están los formatos, porque lo último que ha presentado ese formato está excelente. No sé si lo habrá presentado en alguno de sus enlaces, ¿no? Entonces, es importante que todas las herramientas que ustedes utilicen, todas,
estén ahí dentro del formato de plan de clase. Todas son herramientas importantes y deben estar descritos. En donde dice integra la participación de los asistentes, excelente. ¿Por qué? Porque se han dirigido a todos los estudiantes y de forma masiva han recogido información de la evaluación que han realizado, ¿no? De lo aprendido, ¿no? Entonces, está muy bien, me parece muy bien, solamente que con esa, siempre orienta, por más que seamos de contabilidad, siempre orientarnos de que el estudiante aprende haciendo, ¿no? Que ellos podían hacer grupos, a ver el grupo de la SUNAD, el grupo de la constitución de la empresa, el grupo empresario, ¿no? Y a ver cómo ellos se distribuyen el trabajo y cómo hacen una simulación de constitución de empresa. Entonces, ellos ahí aprenden haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, maestros. Muy bien, y un aplauso pues para los compañeros, los maestros de contabilidad. Sí, felicitaciones, ahí están los aplausos. Sí, Marina, levanta la mano. Ese aplauso también. También es aplauso, sí, yo sé que es aplauso. Muy bien, un aplauso para todos el equipo. No se olvide colocar la lista, por favor, la lista de los integrantes del equipo. Y a continuación viene, ya está listo, más apurado, aceleradísimo, el doctor Edwin, adelante. Doctora. Sí, bien, colegas, el siguiente grupo está conformado por Miguel Mendoza, Edwin Eddie Ramos, Julio Cagia y Edwin Elguera, cuatro personas pertenecientes al programa de producción agropecuaria. La estructura que nosotros estamos planteando es la siguiente, como información general, donde está involucrado el periodo, la semana, el programa de estudios, el módulo, la unidad didáctica, la competencia, ¿no? Que es un copy-pega del plan, las competencias para la empleabilidad, que los que hemos clasificado que eran tres como institución, el trabajo colaborativo, el ambiental y el liderazgo personal y profesional, que es lo que creo que resalta en esta parte. Aparte de eso, estamos colocando en esa parte general las capacidades y los indicadores que también son parte de nuestro plan. Aquí ya viene esta sesión, corresponde a la actividad número uno, que es el establecimiento de las especies hortícolas. Ese es el tema o la actividad de la presente sesión. Es de tipo teórico, práctico, la vez presencial, ¿no? Uh-huh. Y una segunda parte que lo que nosotros hemos colocado acá es poner un indicador para el logro de la sesión específica de ese día, ¿no? Que dice, identifica las hortalizas para el plan de producción según procesos, exigencias del mercado y buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que está relacionado con el indicador del logro de la capacidad vinculada a la sesión. Entonces, ya viene acá la parte que es más importante. Yo voy a poner la parte que corresponde al inicio, que está dividido en estas partes, ¿no? Unas actividades previas, la recuperación de saberes, el conflicto cognitivo y la motivación. En esas partes esto hemos dividido. Como actividades previas, ¿no? Como estamos tomando el tema del COVID como algo transversal, entonces al ingreso del aula, de la sesión de aprendizaje, se controla el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el laboratorio, ¿no? Y COVID. Entonces, para eso necesitamos que todos estén con barbijos. Segundo, el docente da la bienvenida a los estudiantes, registra la asistencia, da a conocer el tema, los objetivos de la sesión y explica la metodología de evaluación. Eso como parte previa, ¿no? Ya como parte propia del inicio, tenemos a la recuperación de saberes previos, ¿no? El saber previo, ¿cómo lo vamos a hacer? El docente va a pedir a los alumnos que describan morfológicamente las muestras de las hortalizas. Para esto, se les va a pedir previamente a los alumnos que traigan muestras de hortalizas por cada estudiante a esta sesión, ¿no? Entonces, con esa premisa. Segundo, la parte de conflicto cognitivo, es decir, que el docente va a proponer comparar dos hortalizas de las que han traído para clasificar las partes alimenticias de las hortalizas, ¿no? Entonces, eso como conflicto cognitivo sí hubiera entre los alumnos. La parte de la motivación sería como otra pregunta, es decir, ¿por qué sería importante la clasificación de las partes alimenticias de las hortalizas? Entonces, en esta parte del inicio estamos trabajando más con preguntas planteadas por el docente. Entonces, para esto necesitamos media hora. Entonces, a continuación, continúa el colega a la parte del desarrollo. Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Continuando con la exposición. En la etapa de desarrollo, básicamente vamos a hacer el procesamiento de la información donde los docentes
mediante un ejercicio estructurado, ordena a los alumnos a formar grupos para realzar la clasificación de las partes alimenticias. El docente, mediante un conversatorio transversal y haciendo uso de las hortalizas, identifica la clasificación botánica de las principales familias de hortalizas, como por ejemplo las compositae, que estarían las lechugas, las alcachofas, crucíferas, que se encuentran el repollo, el brócoli, las cucurbitáceas, que se encuentran el zapallo, la calabaza, el melón, las leguminosas, que son frutos en legumbres, las liliáceas, principalmente la cebolla y el ajo, las solanáceas, el tomate, el pimentón, y las umbelíferas, que está el apio y la zanahoria. Previamente, pues, es una actividad de importancia para ver, poder interrelacionar, ¿no?, esta primera actividad, que es el establecimiento de las especies hortícolas, y así poder identificar los métodos de propagación, ya sean sexual o asexual. Aplicación. Los estudiantes se organizan en tres grupos mediante un ejercicio estructurado. Se distribuye a cada grupo para la clasificación de las hortalizas un plan de producción. Para lo cual, como se ha dado a conocer previamente, los materiales que se va a necesitar son las muestras de hortalizas, un cuaderno de apuntes, plumones, papelotes, y nuevamente, ¿no?, las muestras de hortalizas y una separata, ¿no?, que por el tema del tiempo quizás hubiese sido bueno también proyectarlo. Existe una separata donde se da la clasificación de las hortalizas. Bueno, cada líder, posterior a esto, cada líder de grupo expone en el salón la conclusión del trabajo, llegando así, pues, esta clasificación que se da de acuerdo a las partes alimenticias, ya sean raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Eso sería todo. Cedo la palabra a mi colega. Buenas noches, doctora Cedmi, colegas con todos. Bueno, soy Edith Ramos, a mí me toca en esta sección el cierre, ¿no? Viendo que para el cierre vamos a necesitar, después de haber desarrollado, hacer una reflexión, ¿no? En este caso, los estudiantes, a través de un diálogo reflexivo, deben responder las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera los contenidos trabajados hoy contribuyen con tu formación profesional? Esa es la pregunta que deberían responder los estudiantes, ¿no?, después de la sesión que hace el docente, ¿no? Luego, la otra pregunta, ¿para qué creen que les sirve lo aprendido en esta sesión? Bueno, eso es para poder tener sistematizar la información o recoger esa información de reflexión. Y la última pregunta, que sería, ¿qué dificultades tuvieron al desarrollar las actividades, ¿no? Podrían ser varias, ¿no?, que podemos encontrar durante la sesión. Y de ahí, en el cierre, hacemos la evaluación para que los alumnos puedan hacer una fila, una lluvia de ideas, perdón, para elaborar un cuadro de conclusiones en la pizarra, ¿no? Se debe hacer esto en la pizarra con todo el acompañamiento de los alumnos. Una evaluación mediante ficha de observación, que debe ser paralelo del proceso. Una evaluación procedimental mediante una rúbrica, nos va a ayudar bastante. Y la evaluación teórica mediante una resolución de un cuestionario, ¿no? Así, esta parte de cierre sería más o menos media hora, ¿no? Bueno, voy a pasar a mi compañero Miguel Mendoza para que haga todo el tema de él. Muchas gracias, colegas. Tengan muy buenas tardes con todos los colegas del salón. Efectivamente, como el enfoque es constructivista, obviamente que tenemos que, en este caso, tomar en consideración el indicador de logro, ¿no?, que es clasifica las hortalizas para el plan de producción según procesos, exigencias del mercado y las buenas prácticas agrícolas. En este caso, para la parte procedimental, hemos utilizado la técnica de la observación, una ficha de observación que es procedimental y tiene el 20% de peso. En la metacognición, considerando que es fundamental la evaluación de sus propios conocimientos, pues les hemos dado más peso al 60%, y acá vamos a hacer uso del SQA, la técnica que ustedes la conocen bien, que es qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Y finalmente, una prueba escrita que nos va a permitir recoger información al nivel cognitivo conceptual. Y bueno, la bibliografía ahí la tienen, y ya son los ocho minutos exactos. Ah, ya, muy bien, gracias. Muchas gracias. Lo han descrito excelente.
muy bien los pasos y han descrito las acciones de los estudiantes, ¿no? Pero como habíamos también indicado, de que debe haber siempre un soporte cognitivo, es decir, el enlace del texto o de la referencia bibliográfica al cual los estudiantes van a acceder, ¿no? Porque sí están los recursos, han puesto las muestras, el cuaderno, todos los recursos, tanto instrumentos como materiales, ¿no? Los han puesto. Pero entonces lo que faltaría solamente sería ese soporte, ¿no? del componente cognitivo, del componente conceptual, ese soporte, ¿a dónde van a acudir los estudiantes, ¿no? Porque ellos van a hacer uso de este aprendizaje, ¿no? Y lo van a seguir haciendo, ¿no? O sea, no, aquí no termina, porque como ustedes bien saben, nosotros tenemos una tendencia al aula invertida. Pero para hacer uso del aula invertida necesitamos soporte, y el principal soporte son las lecturas, los textos, etcétera, ¿no? Y finalmente, en lo que es la evaluación, sí, han indicado inclusive el porcentaje, o sea, ustedes van a ponderar la valoración del aprendizaje del estudiante, y eso está excelente, ¿no? Se va a ponderar la valoración del aprendizaje del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ya deben contar seguramente con un aplicativo, y si no, con una herramienta en Excel seguramente para poder ponderar los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias, maestros. Muy bien, pueden liberar la pantalla, está. Y ahora también regalamos un aplauso para los integrantes de este equipo, Agropecuaria, felicitaciones, han sido muy puntuales con el tiempo, felicitaciones también por eso, y la capacidad de síntesis. La maestra Silmarina, antes de que comenzara, también tenía una manito levantada. ¿Quiere comentar algo más, maestra? Gracias, doctora Cede. He visto en las dos exposiciones, en la parte de la evaluación, en el cual consideran lo que es la evaluación, considerando los tres saberes, y está en porcentajes. Sin embargo, particularmente para mí se me abre una duda. ¿Cómo es que voy a yo considerar el porcentaje en una sola sesión de aprendizaje en el tiempo que dure? Y los instrumentos que se utilizan no he podido observar en las secciones anteriores de la sesión de aprendizaje. Pienso que se debe colocar. Y lo otro, particularmente yo mis sesiones no la hice de esa manera porque demanda bastante tiempo y la evaluación es la parte más delicada e importante en una sesión de aprendizaje. Y utilizar tantos instrumentos realmente quizás más nos vamos a dedicar en aplicar el instrumento que desarrolla la sesión. Y desde ahí yo quisiera que nos haga alcance si ese propósito es, ¿no? Ese propósito de las sesiones que acaban de exponer es acertado. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Silmarina. Excelente la observación. Podemos caer en el error de evaluar, ¿no? Y no darle el suficiente tiempo, ¿no? Y no asignarle la atención al proceso mismo del aprendizaje. Sin embargo, les puedo compartir lo siguiente, que el proceso de evaluación debe estar apoyado en herramientas, ¿no? Si lo que yo voy a hacer en mi sesión de clase, voy a ponderar, tal como el maestro lo ha presentado, voy a ponderar los aprendizajes, esa ponderación no lo voy a hacer en forma manual o mecánica. Me tengo que apoyar en un aplicativo, en Excel, mínimamente, de tal manera que yo pueda colocar ahí la valoración, ¿no? Y ese aplicativo o esa herramienta pueda arrojar el ponderado, ¿no? Por ejemplo, si el profesor Miguel pudiera compartir nuevamente la última parte de su sesión, por favor. Ya, observen. La ficha de observación básicamente describe acciones. Habíamos puesto en esa ficha de observación en el que nosotros podíamos poner
si es una lista de, acá no dice lista de cotejos, es una observación, o sea, es una descripción, pero nosotros podemos definir una, dos o tres descripciones puntuales, ¿no? Y dice que el peso porcentaje, nosotros no vamos a ponernos a hallar el por, o sea, a multiplicar por 100 dividido entre, no. Simplemente vamos a colocar nosotros la observación y la valoración de esa observación va a ser en un porcentaje, ¿no? Y pero ese porcentaje está en la hoja Excel. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y eso me va a tomar cuánto de tiempo. Y si yo lo hago por grupos o lo hago por equipo, ¿no? Definitivamente tiene que ser por grupos, es imposible que sea en forma individual. Entonces eso me va a tomar, no sé, de repente me va a tomar 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque es en grupo. Y yo rápidamente voy a recoger la información. Ahora, no necesariamente lo tengo que hacer yo. Como habíamos dicho en mi evaluación, existe la coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Acá dice que se organizan en 3 grupos, ¿de acuerdo? Pero los 3 grupos pueden autoevaluarse, pueden coevaluarse. Yo puedo alcanzar la herramienta al estudiante y el estudiante puede hacerlo, ¿no? Ahora, en donde dice metacognición, dice que va a ser una rúbrica, ¿no? En esta rúbrica, igual, habíamos la rúbrica que nos han enseñado a todos nosotros, que ustedes también han compartido, es de 5 componentes, pero habíamos recomendado que sea de 3, justamente para estos casos en el que nosotros vamos a poder hacer un uso eficiente del tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá está compartiendo que va a ser, dice, de 1/2 hora, ¿no? La rúbrica, los estudiantes ya lo conocen, ya conocen los elementos de la rúbrica, ¿no? Ese rato no le vamos a dar a conocer, previamente ellos ya lo conocen. ¿Por qué? Porque le alcanzamos al estudiante esta sesión de clase antes, ¿no? Antes de la sesión. Bueno, les digo por experiencia de que los estudiantes cuando reciben antes las herramientas y todos los recursos, ya vienen preparados. Es más, vienen y exigen que se cumpla lo que está programado, ¿no? Y bueno, aquí como dice el profesor, también es de 5 horas. Y la prueba escrita no necesariamente tiene que ser en la sesión de clase. La prueba escrita puede ser después de clases, ¿no? Puede ser, digamos, yo le dejo el enlace de su cuestionario y el alumno responde después, ¿no? Y lógicamente que cuando yo recoja la información en el aplicativo de hoja Excel que tengo, si es que no tengo un sistema de evaluación, se va a ponderar como el 20%. Y entonces eso sí es posible, sí es factible, pero como usted dice, maestra, de que va a abarcar más tiempo de utilización por parte del maestro, sí, siempre y cuando ese tiempo sea antes del inicio del semestre académico, ¿no? Si es así, excelente, pero si este plan de clase se presenta así como está aquí, con esta herramienta, y además el maestro lo sustenta o lo refrenda con sus enlaces o con su aplicativo, yo les digo que está muy bien. Es más, va a ser valorado con la máxima calificación, ¿no? Porque de eso se trata, de ponderar o valorar el aprendizaje. Gracias. Buen aporte y coincido también que la pertinencia de las herramientas, cada maestro va a evaluar en qué momento es más oportuno y pertinente aplicarlas conforme a sus objetivos de aprendizaje, justamente, ¿no? Y cómo es. Muy bien, por supuesto, un aplauso. Otra vez Sigmarina, antes del aplauso. Doctora. Adelante. Quiero quedarme con las dudas. Te diga. Por lo que observo en la parte de la evaluación, una técnica o un instrumento a utilizar debe estar asociado a un indicador de logro. De lo contrario, no vamos a poder evaluar ni aplicar el instrumento tal. No sé si estoy en lo correcto, doctorita, por favor, su aclaración. Sí, así es. Eso me has indicado en las sesiones de clase. Correcto, aclarada la duda. Gracias. Gracias. Ahora sí, un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Los aplausos para el equipo de agropecuaria. Muy bien. Felicitaciones, muy buena la presentación, puntualísimo, además por el tema del tiempo que ya los había destacado. No olviden colocar en la lista de integrantes del equipo en el chat, por favor.
Bien, pasamos a la última. Programa de estudios a industrias alimentarias. Sí, ante todo, muy buenas noches, doctora Sevi, doctora Edith. A continuación, el equipo de industrias alimentarias, conformada por 5 docentes, va a hacer la presentación de la sesión de aprendizaje. Los integrantes: ingeniera Alejandra Flores Arizaca, ingeniera Luz Mercedes Ramos Zúñiga, ingeniera Britania Maribel Condori Portillo, ingeniera Inés Torcana Villanueva, la ingeniera Katia Adriana Cáceres Choque. En la primera parte de la sesión de aprendizaje consta la información general. Esta unidad didáctica está a cargo de mi persona, la ingeniera Alejandra Flores Arizaca, corresponde al periodo 2022-2 del programa de industrias alimentarias. Definitivamente las competencias técnicas y de especialidad como las de empleabilidad las hemos obtenido del plan de estudios que tiene nuestro programa. El módulo es el primer módulo que corresponde al condicionamiento de la materia prima e insumos en la industria alimentaria. La unidad didáctica, análisis físico-químico de los alimentos. La capacidad que se tiene que lograr en esta unidad didáctica realiza el análisis físico-químico de los alimentos según técnicas y métodos oficiales de análisis de alimentos y normativa vigente. El tema para esta presente sesión es la determinación de la calidad físico-química de la leche mediante métodos convencionales. Definitivamente, esta es un tipo de actividad teórico-práctica, es de forma presencial. El indicador de logro de la capacidad vinculada a la sesión es realizar el análisis para determinar la composición físico-química de los alimentos teniendo en cuenta los parámetros, procedimientos y normas técnicas vigentes. Esta unidad didáctica tiene 3 indicadores de logro, ¿no? Para el logro de la capacidad. El logro de la sesión describe y describen los estudiantes al término de la sesión, describen y determinan la composición físico-química de la leche mediante métodos y técnicas estandarizadas. Antes de que nosotros iniciemos con el desarrollo de la actividad, ya se sube, ¿no?, al Classroom y también se comparte a través del grupo WhatsApp que se tiene con los estudiantes, los videos, tutoriales, la información en PDF y PPT del tema, ¿no? Análisis físico-químico de la leche. Los estudiantes tienen la opción de descargar y revisar previo al desarrollo de del tema, 3 días antes, ¿no? A continuación voy a dar pase a mi colega Luz Mercedes. Bien, ante todo, buenas noches, doctoras, y también colegas presentes, buenas noches. Voy a continuar con la parte de lo que es el inicio de la sesión. Más que todo lo voy a hacer en una simulación como si estuviésemos con los estudiantes. Voy a hacer una simulación, ¿no?, manifestándoles, señores estudiantes, observaron el video sobre el laboratorio de calidad de leche. Entonces, porque ya les he mostrado, como podemos observar aquí, tenemos el link para que ustedes puedan ver este video. Luego de ello, una vez que ustedes, señores estudiantes, van a o han verificado este video, se les va, vamos a evaluarles mediante la lista de cotejos con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo definiría usted la calidad de la leche? ¿Qué análisis físico-químicos se realizan a la leche en la planta procesadora, ¿no? ¿Para qué se hacen las pruebas de calidad físico-química de la leche? Entonces ustedes van a responder a esas preguntas. Enseguida voy a también la parte de conflictos cognitivos lo va a realizar también la colega Brisena. Gracias. Bueno, jóvenes, continuando, ¿no? Bueno, la pregunta es, nosotros, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos visto el video, sabemos de lo que es el tema, de lo que es físico-químico de la leche por métodos convencionales, ¿cierto?
la pregunta es, ¿no? ¿Cómo afecta la leche adulterada en la calidad del producto lácteo? Tenemos que nosotros preguntarnos eso y tenemos que respondernos, ¿no? ¿En qué nos afecta, no es cierto? Tenemos que, porque si no es una buena leche de calidad, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar, no? Va a reducir de repente la calidad del producto, ¿no? Y no va a ser de muy buena calidad. Porque nosotros sabemos, todo producto de buena calidad, de materia prima de buena calidad, sale en productos de muy buena calidad. Entonces, nosotros tenemos que analizar, tenemos que hacer los análisis físico-químicos que se requieren, ¿no? En la práctica. Esos jóvenes, ¿no? Tenemos que ver la manera de cómo de repente solucionar ese problema. Bueno. Sí, y gracias, ingeniera Diseña. A continuación. Y continuamos. ¿Sí? Ingeniera Alejandrina, la parte de lo que es el desarrollo. Sí, gracias, ingeniera Diseña. Un poquito más fuerte, por favor, Alejandrina, un poquito más alto. Ok, ahora sí se me escucha mejor, por favor, ¿me confirma? Ok, gracias. La parte de desarrollo de la sesión. Definitivamente, antes del desarrollo propiamente, se debe dar a conocer el propósito de la sesión, que ya se mencionó, ¿no? El estudiante al finalizar la sesión, ¿no? Describe y determina la composición físico-química de la leche, además de la metodología de evaluación. Las metodologías de la evaluación para el desarrollo de la parte teórica y para el desarrollo de la parte práctica. Utilizamos los instrumentos como las diapositivas, requerimos una laptop, un data display y definitivamente los medios de internet para poder que los estudiantes puedan visualizar los videos, ¿no? Los estudiantes observan el video sobre determinación de la densidad, medición de pH y determinación de acidez a través de los siguientes links. Luego se organizan grupos de 10 participantes, debido a que nosotros en el segundo semestre tenemos 30 estudiantes, se forman 3 grupos, cada grupo de 10 participantes, ¿no? Uh-huh. Y en base a la guía, que ya ellos previamente hicieron la lectura, y haber reforzado aún todavía con los videos que visualizaron, describen los procedimientos de análisis físico-químico de la leche en un mapa mental. Se les da un tiempo de 10 minutos y en plenaria el coordinador de cada equipo socializa el mapa mental por 5 minutos. Terminados los 10 minutos, hacen la socialización por 5 minutos, ¿no? Para ello requieren los siguientes materiales, los papelotes, los plumones y las motas, ¿no? Se dialoga con los estudiantes mediante las siguientes preguntas y la retroalimentación. Definitivamente, después de cada participación del grupo, el docente hace una retroalimentación en aquellos aspectos que aún todavía no pusieron mucho énfasis los estudiantes. ¿Sí? Ahora dejo la posta al ingeniero Néstor. Ingeniero Néstor. Buenas noches, colegas, y continuando, después de la sesión teórica, nosotros nos pasamos, ¿no es cierto?, a la visita al laboratorio, donde los estudiantes y los docentes concordamos en las normas y la implementación de la indumentaria para el ingreso al laboratorio. Formamos equipos de 10 integrantes para realizar la práctica, cuyo título es, ¿no?, determinación de la densidad, pH y acidez en las muestras de leche que los alumnos van a traer, según procedimientos mencionados en la guía de práctica. Los estudiantes anotarán, ¿no es cierto?, en sus libretas, pero para eso nosotros también tenemos implementados los formatos de control de personal, una guía de práctica, un cuaderno de apuntes y la respectiva rúbrica. De ahí los estudiantes, ¿no?, de los estudiantes, un grupo presenta los resultados obtenidos en la práctica. El docente retroalimenta y realiza las conclusiones al final de la práctica. Eso sería mi participación. Entonces, continuaríamos con la colega. Ingeniero Katia. Buenas noches, doctora Sedi. Para ti, colegas todos. Bueno, continuando con el cierre. Última, Katia, vamos a añadir un minuto, ¿sí? Bien.
La sistematización del tema de la sesión mediante conclusiones e ideas de fuerza, ¿no? Como vimos, esta unidad didáctica, esta actividad es de 6 horas, donde se hizo la parte teórica en un inicio y luego la parte práctica. Entonces, se hace una reflexión, ¿no? A los estudiantes, a través del diálogo reflexivo, responden a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cuáles fueron mis aciertos durante la sesión? ¿Qué dificultades tuve para aprender durante esta sesión? ¿Qué acciones puse en práctica para superar esas dificultades? ¿De qué manera los contenidos trabajados hoy contribuyen con la formación profesional, ¿no? ¿Y qué dificultades tuvieron también para desarrollar las actividades? Luego de hacer estas preguntas, se hace una evaluación de forma individual, donde se desarrolla un cuestionario de 5 preguntas, ¿no? Según el formulario que ya ha estado en línea también, en el Classroom. Después de esto, se deja un trabajo, una tarea para casa, el cual consta de un informe de práctica, ¿no? Según un esquema que ya está aprobado ya en clase, ¿no? Este esquema se sube al Classroom, mediante el cual los estudiantes desarrollan, ¿no? Este informe de práctica, donde también van a investigar un poco más, ¿no? Acerca de las ventajas del análisis de la calidad fisicoquímica de la leche por ultrasonido, ¿no? Con un equipo LactoScan. Y también se le otorga un folleto para que puedan reforzar sus conocimientos. Y por último, en las actividades de evaluación se toman instrumentos como la rúbrica, lista de cotejo, prueba escrita, uno con su ponderado. Y cada uno de ellos también en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica y lista de cotejo se aplica en el momento del desarrollo y la prueba escrita en el momento de cierre. También se le facilita una bibliografía para el estudiante. Y nosotros como docentes también tenemos, ¿no? Los manuales respectivos y las metodologías según las cuales se van a enseñar también a los estudiantes. Eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias, maestros. Excelente, o sea, ustedes han podido integrar lo requerido, ¿no? Ahora, les digo lo siguiente, ya en forma genérica. Lo que va, a ver, puede, por favor, comparta, pero la parte donde está el desarrollo. El desarrollo. Aquí, está muy bien. Han hecho la construcción y está muy bien porque tiene su soporte, ¿no? Tiene su soporte cognitivo. En donde han descrito la aplicación, eso es ya el saber procedimental, porque ahí el estudiante ya está haciendo, aprende haciendo, ¿no? En donde va a ir al laboratorio y va a seguir el procedimiento dictado por la guía. Y en la parte de cierre, ahí es la parte conductual, ¿no? La parte del aprender a hacer, ¿no? Todo eso es el aprender a hacer, ¿no? Y la responsabilidad que tiene de responder al cuestionario, ingresar a Classroom, todo eso es parte de su aprender a hacer. Está excelente. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar en este plan de clase? Simplemente es la dosificación, ¿no? Está muy bien. Sabemos, bueno, es una recomendación, seguramente que han hecho estudios, ¿no? En las capacitaciones que nos han dado, sobre todo el Ministerio de Educación, con la UNESCO y otras organizaciones que han hecho estudios, es que una de las dosificaciones que debemos hacer es que los videos deben tener una duración aproximadamente entre 6, máximo 12, 15 minutos, ¿no? Y si vamos a presentar en 3 videos, ¿no? Entiendo que es por el tiempo que ustedes van a desarrollar la sesión de clase. Entonces, lo único que faltaría aquí es simplemente la dosificación. Entiendo yo que los videos tienen partes puntuales donde el estudiante va a desarrollar, ¿no? Donde va a observar. Y dice acá que socializa un mapa mental a partir
de la visualización de estos videos, ¿no? Entonces, todo eso está bien, pero ustedes saben y cuando hacemos una actividad, decimos que va a ser en 15 minutos, pero a veces se nos van hasta 20, 30 minutos, ¿no? Y lo importante es lo que el estudiante hace con esa información. Cuando él ingresa al video o ingresa al soporte cognitivo, ¿él qué hace? Se apropia de la información, pero cuando hace la aplicación es lo que aprende haciendo su saber procedimental. Entonces, lo más importante es qué hace él con la información y finalmente cuáles son los puntos críticos de ese aprendizaje, ¿no? Por eso aplicamos la rúbrica. Como decía la maestra Sigmarina, ¿no? Creo que el instrumento de evaluación no apunta al indicador de logro, y eso habíamos indicado, ¿no? Que nuestra evaluación debe estar siempre mirando de frente, mirando al indicador de logro. Si la evaluación, el indicador o todo lo que va a hacer el estudiante en la evaluación va a mirar de frente al indicador de logro, entonces podemos decir que nuestra sesión ha sido cumplida. Pero en general, muy bien, muchísimas gracias, maestros, de verdad, yo también aprendiendo juntamente con ustedes, ¿no? Viendo lo que es el enriquecimiento de cada programa de estudios. ¿Me permite, profesora? Sí. Sí, se tomó en cuenta, los videos no son más de 5 minutos. Ah, ya, excelente. Gracias, muchísimas gracias por la recomendación. Sí, nos indicaron que no puede ser más de 10 minutos, como se indica, ¿no? Por ejemplo, este primer video es de 3.54, 4, pero promedio 5 minutos, ¿no? Ya, excelente. Los videos son muy cortitos, puntuales, porque justamente lo que nosotros queremos es que ya el estudiante vaya con el aprendizaje de lo que va a hacer en la práctica, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo va a terminar la densidad, por ejemplo? ¿Cuáles son esos materiales y cuál es el procedimiento? No hay nada de teoría, ¿no?, en estos videos, ¿no? Netamente es el procedimiento para la determinación de estos parámetros de calidad físico-química en la leche. Ay, excelente. Entonces está muy bien. Ok, muy bien. Felicitaciones al equipo. Igualmente, recibidas las apreciaciones, regalamos un aplauso para el equipo también de Industrias Alimentarias. Excelente. Muy bien a los profesores y profesoras que se han preparado para poder hacer la presentación. Ok. Sigmarina, adelante. Doctora, no quiero perder mi oportunidad y aprovechar de sus experiencias. Sé que el trabajo de hoy día cumplido, la programación se está logrando, pero sin embargo, entender que una sesión de aprendizaje es para construir el aprendizaje de los estudiantes desde nuestra enseñanza con las experiencias que tenemos como profesional y siempre basado en el perfil. Entonces, yo quiero preguntar lo siguiente a los colegas de Industrias Alimentarias, su evaluación. También en la anterior pregunté lo mismo. Sin embargo, cada sesión de aprendizaje debe terminar en algún producto hecho y dado, y no se debe repetir lo que te has planteado, y no debe haber algo que lograr. Por ejemplo, en su indicador de logro está más orientado a lo que es la parte procedimental, y en su indicador de sesión de aprendizaje describe, dice así. Entonces, desde ahí ya debemos de nosotros balancear el uso de los instrumentos de evaluación, que vamos a aplicar una técnica adecuada, siempre pensando en el indicador de evaluación, que es el parámetro que nos va a permitir evaluar adecuadamente una sesión de aprendizaje y terminar en el producto. Muchas gracias. Si estoy en lo incorrecto, quisiera que me pudiera, ¿no?, aclarar mi duda y mi inquietud. Muchísimas gracias, doctora,
y colegas por su atención. Al contrario, igualmente. Así es, tal como usted lo ha indicado, ¿no? Nuestra evaluación de por sí, las preguntas que vayamos a elaborar o la actividad que vaya a desarrollar el estudiante como proceso de evaluación, tiene que mirar de cara al indicador de log, definitivamente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evaluar si esa actividad responde al indicador de logro, como tal como usted lo dijo, tenemos que mirar el nivel de aprendizaje del indicador de logro. ¿En qué nivel está? Y de acuerdo a lo que hemos observado, los niveles de aprendizaje pues están divididos ahora en 6, ¿no? Desde la observación hasta el producto, ¿no? O sea, aquello que hemos innovado o creado, ¿no? Entonces, en la sesión de aprendizaje actual que hemos visto, el estudiante, ¿qué ha hecho? Ha analizado, ¿no? Ha analizado los componentes de este producto lácteo. Entonces, ese es el producto, su análisis. Pero ese análisis no lo puede hacer en casa. Entonces, ¿qué han hecho los docentes? Han elaborado una actividad, ¿no? De análisis ya sintético, ¿no? Haciendo uso de todo lo aprendido en clase a responder. Y en base también, claro, a un soporte conceptual, ¿no? Como es la bibliografía referente, al menos de una bibliografía de referente. Entonces, si yo veo el producto, como al inicio les dije, de repente todo lo que han explicado está muy bien, lo que falta es definirlo en el plan de clase. Pero eso es algo que se va construyendo poco a poco, ¿no? Al menos, por lo menos ahora sí, ya está clarísimo de que el indicador, la actividad de evaluación va mirando al indicador de logro. Pero también buscar el producto, excelente, pero el producto lo han hecho en clase y está muy bien. Yo al menos puedo ver que está muy bien la sesión planteada, la sesión de clase. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, habiendo terminado, pues entonces tenemos nuestra sesión culminada, tenemos bastante que aprender todavía, muchas cosas por aplicar. Estoy segura que los maestros van a poder aplicarla y sobre todo adaptarlas también a cada una de sus actividades y sus unidades didácticas. Vamos a cerrar nuestra reunión con lo que les había pedido. En privado les llamé, les pedí que pudieran tener a la mano una copita de vino, una copita de chichita, puede ser un vasito, agüita de azar si quieren, gaseosa, la que gusten, ¿sí? Entonces vamos a tener un minuto para que todo el mundo traiga sus vasitos, sus copitas a la mesa. Muy bien, Willy, creo que eso es una botella, no sé, allá, es un tomatodo. Ok, todos vamos a tener, Denis, tienes todo, vamos a abrir nuestras pantallas, los que pueden abrir sus pantallas, por favor, queremos saludarlos, queremos estar con ustedes virtualmente. Aquí está con nosotros, para este cierre vamos a tener rápidamente una breve presentación. Hemos tenido en total 8 sesiones, ¿sí? Hemos tenido 8 sesiones, hemos tenido 2 altos por asuntos logísticos de agenda, pero que no han intervenido, no han bloqueado el desempeño de toda la programación. Estamos gustosos de poder aportar con esta situación para el instituto. Los asuntos administrativos que corresponden pues, a la acta, a los informes que corresponden, se harán llegar oportunamente. Para algunos que me han estado preguntando por interno, sobre la asistencia, tranquilo, si usted asistió, está registrado en la base de datos de las grabaciones del Zoom, y además el Zoom tiene una opción de registro, ¿sí? Una opción de registro en donde se puede evidenciar quiénes han asistido, ¿sí? No se preocupen de eso que se está considerando, pero si alguno no ha podido asistir, sabemos que ha podido cumplir también con sus quizzes y han podido participar también de esta evaluación. Yo reitero mi felicitación a todo el equipo directivo del instituto. En particular, hemos estado coordinando con Edwin Elguera. Muchas gracias por la confianza, por la comunicación. Y reitero mis felicitaciones a todos los maestros y maestras que se han dado cita día con día y a pesar de tanta jornada de, de,
de muchas actividades, múltiples actividades personales, familiares, académicas, han podido continuar y terminar. Les felicito y quiero pedirles a todos que puedan levantar sus copitas y vamos a hacer un brindis por este cierre. Yo tengo aquí mi copita con mi chicha morada. ¿Sí? Ahí está con nosotros la maestra Laura Ronés también. Buenas noches. Bien. Yo también, pero no salen. No salen, no se preocupen. No, ponlo delante de ti para que se puedan notar. Ah, ya. Entonces, un salud pues por esta, por este cierre. Edwin, ¿qué es eso? un salud por este cierre, por el gusto de conocerles, de acompañarles en todo este proceso. Que tengan muchísimos éxitos en todo lo que se propone. Salud, colegas. Salud, colegas. Muchas gracias. Es una ampolla de las tomaciones. Arriba, arriba, abajo. Al centro y adentro. Adentro, muy bien. Maestro. Entonces vamos a pedir a los que estén... ¿No importa botella de alcohol? Algunos tienen su alcohol a la mano, no sé, es a decisión de cada uno. Ahí está, Videnia, gusto, salud, salud. Okay. Bien, voy a pedirles, yo quiero pedirles, por favor, le diéramos pase a quienes son nuestro coordinador, también a la autoridad del instituto, si pudiera tener algunas palabras de cierre, y finalmente vamos a invitar a la maestra Laura Ronés, que está acá con nosotros, presidenta de Parua, para que también pueda dar por terminado. Les pido, por favor, unos breves palabras para poder cerrar y no extendernos demasiado. A ver, por favor. Licenciado Miguel. Bueno, aunque usted debería ser la persona que realmente diera esto, el gesto de agradecimiento, estas palabras de agradecimiento a Edith, a Cedi y a Arwa. Realmente, como habíamos manifestado a un inicio, para nosotros ha sido sumamente satisfactorio, aunque un poco pesadita por las 16 sesiones que nos ha parecido un castigo realmente, como a los niños cuando... cuando incumplen una tarea se les no refuerza, sino digamos se les da una tareita algo pesada. Pero sin embargo lo hemos hecho. Creo que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri debe mucho en este caso a Parua, nuestros agradecimientos por la seriedad con la que han trabajado, inclusive por la flexibilidad que han tenido con nosotros, toda vez de que esto debería llevarse a cabo en el mes de marzo, probablemente sigamos en contacto, toda vez de que hay que permanentemente reforzar los conocimientos adquiridos. Muchísimas gracias a Parua, muchísimas gracias a Edith, muchísimas gracias a Cedi, y también queremos agradecerle personalmente a nombre de la comunidad de nuestra institución a Edwin Elguera, toda vez de que él ha sido el artífice de poder, en este caso, impulsar un excepcional trabajo de capacitación y de reafirmación de nuestros conocimientos y saber. Muchísimas gracias, Edi. Muchísimas gracias, Edith. También a tu colega y a todos y cada uno de los colegas del tecnológico de Ayaviri. Así vamos con fe en el futuro y rumbo al listo. Gracias. Salud. Gracias por sus palabras. Y un aplauso para él. Si es que pueden poner sus reacciones o con sus videos, encantado. Bien. ¿Alguien más quisiera compartir? Tal vez, Edwin, por favor, te esperamos a ti. ¿O alguien quisiera adicionalmente hacer algunas breves palabras? Sí. Cedi, también a Laura, a la maestra Edith. Nuestro profundo agradecimiento por haber compartido experiencias con esta institución en la cual nosotros laboramos. Como a un inicio decía, en esta familia del Tecnológico Ayaviri hay personas o hay colegas que ya tienen muchos años de trayectoria con bastante experiencia, pero también hay un grupo de personal humano con bastante entusiasmo
que aún necesita de este tipo de conocimientos o herramientas para un mejor desenvolvimiento en aula para con sus estudiantes. En ese sentido, yo creo que se han cumplido las expectativas, se han cumplido los objetivos y eso nos va a servir para nosotros en nuestro desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Parwa. Muchísimas gracias, Edi. Gracias, Laura. Y muy agradecido, maestra Edith. Gracias. Chao. Muchas gracias por esas palabras. Es un gusto que realmente hayan podido aprovecharlo y que se hayan cumplido las expectativas sobre esta formación. Bueno, vamos a cerrar con las palabras finales de nuestra presidenta, la maestra Laura Aronés, quien ya está con nosotros. Adelante, Laura. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ya, gracias. Muy buenas noches, estimados maestros y maestras. Es una gran satisfacción que una promoción más se nutra de lo que ha avanzado en este trajín el Instituto de Investigación y Desarrollo Andino Parwa, de la mano de las dos maestras muy excepcionales, de la maestra Edith y de la maestra Cedi. Sé que han trabajado, han sido jornadas muy, muy arduas, pero toda jornada siempre tiene su fin. Y en ese sentido, felicito a cada una de ustedes, felicito a las maestras y doy por concluido este ciclo de capacitación, no sin antes decir que están gestionadas las credenciales para que vuestros certificados tengan un valor oficial. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Un aplauso virtual también para la maestra Laura y para todos. Si podemos hacernos una foto virtual para poder saludarnos y para tener un recuerdo, les voy a pasar estas fotos que estamos haciendo. Sí, a los que pudieran abrir sus videos sería genial. Los que no, con todo gusto, por favor, preguntan hasta cuánto tiempo tienen para entregar las 16. Pueden presentarla, incluso estos días tienen unos días de extras para que puedan presentarla, ¿sí? Ok, los que estamos presentes, entonces nuevamente un brindis y muchas gracias por estas sesiones virtuales. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Un abrazo salud. Fraterno. Con todo. Salud, colega. Eso, salud, maestro Emilio, salud, maestra Sigmarina, una preguntita. Salud, Cedi, salud. Salud, maestro Rommel, salud, ahí está la maestra Norma, lo veo a Juan Mitchell, y Ildefonso, mucho gusto, también te vemos, salud, Katia, Denis, Willy, solo vemos su toma todo, Willy, pero ahí lo veo, maestro Felipe, salud. Un gusto, Brisdenia. ¿Desde dónde estar ahí? Solo veo una oscuridad. Mucho gusto, mis estimados. Gracias por todo. Gracias también, maestro. Gracias. Miguel. Gracias y muchas hasta gracias. Una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy agradecido. Muy agradecida. Gracias. Gracias a ti.